Jason for giving me inspiration on how to play this role. My mom ain't here. My mama was sacrificed. My mom ain't here. My mama was sacrificed. I'm not sure if there's some sacrifice shit going on right there. I'm not sure because I went straight. I'm not sure if it's homo or if it's Illuminati. Satanism is a religion for the elite. You're going to have to take my life. I don't care if you black mirror me. I don't care if you do some of the alternative, what the thing was, show me talking, saying somebody didn't say it. I don't care if you have me fucking a goat on camera. No te muevas de aquí porque te traigo un contenido increíble. ¿Qué me dirías si te digo que la élite que gobierna este mundo es totalmente satánica e influyen en ti, en mí y en toda la sociedad? Hoy te traigo diferentes pruebas para que creas en ello. Te voy a mostrar diferentes vídeos y vamos a empezar por el de Christian Bale, un gran actor el cual le da las gracias a Satanás por el premio que recoge. Muchísima atención. Satan for giving me inspiration on how to play this role. Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. Tú lo acabas de ver, yo lo acabo de ver y todos lo acabamos de ver. Diferentes actores le dan las gracias a Satán por su éxito. ¿Qué está pasando aquí? Esto no es lo único que te traigo, solamente acabamos de empezar. ¿Crees que Hollywood es una industria satánica? ¿Crees que reclutan gente y los convierten en satánicos? Vamos a verlo, mucha atención a lo que vas a ver. De todas estas imágenes, sería imposible negar la existencia del satanismo dentro de la élite. Te lo digo así de claro. Pero es que en entrevistas que se han intentado eliminar de los medios, en entrevistas las cuales se han intentado censurar de los medios, diferentes figuras públicas han afirmado que el satanismo es la religión de la élite. Míralo por ti mismo o por ti misma. Satanism is a religion for the elite. Satanism is a religion for the elite. Lo acabas de comprobar y son demasiadas las casualidades. Y yo personalmente no creo en las casualidades. Pero ¿qué me dirías si te digo que el mismo Disney promueve el satanismo y el ocultismo? ¿Qué me dirías? Yo creo que ya a esta altura del vídeo probablemente me creas, pero igualmente quiero que tú lo veas y atención cómo te meten los mensajes subliminales y hacen ver que esto es normal mediante la pantalla. Estaremos viendo una imagen de la película La Sirenita, una imagen donde en esta ocasión la malvada de la película le está ofreciendo firmar un pacto a la sirenita. Lo estamos viendo a cambio de lo que la sirenita necesita, tener pierna. En ese momento en la película necesitaba eso. Pero podemos comprobar cómo realmente Disney ya hace público desde hace mucho tiempo estos contratos eternos. Cuidado, estos contratos para toda la vida, para toda la eternidad. No solamente para la vida, discúlpenme. Podemos notar cómo Disney lo enseña, lo promueve y lo fomenta. Es increíble, es increíble. Y muchos usuarios alegan que Disney anuncia el anticristo. ¿Y esto por qué? Pues porque Disney va a estrenar una serie
que trata de el diablo. Muchísima atención a lo que vas a ver. Advertencia, padres. Disney estará estrenando una serie titulada Mi Pequeño Demonio. Asimismo, Mi Pequeño Demonio se llama. ¿De qué se trata? Bueno, Satanás se junta con una bruja y tiene una hija que se llama el Anticristo. Ellos no están ocultando nada en estos últimos tiempos. Y antes que me digan, oye, ustedes están exagerando, son unos muñequitos. Mira lo que dice la actriz que estará haciendo el papel de la bruja que es la madre del anticristo. Escuche bien. I love that we are normalizing paganism. Laura is a pagan, she's a witch. She's got to protect her daughter from demons and she's got to get her house in order. Dígame, ya han normalizado lo que tiene que ver el ocultismo, la hechicería, la brujería, incluso el mismo Satanás. Así que ya ustedes saben, mis hermanos, cuiden a sus hijos, cuiden lo que sus hijos consumen. Sin lugar a dudas, esto es para llevarse las manos a la cabeza. No hemos terminado, pero quiero aprovechar para pedirte, por favor, que compartas este vídeo, que comentes y que te suscribas. Y que para cualquier cosa, cualquier testimonio, cualquier cosita, tírame por Instagram, @tasertrap. Si quieres comunicarte conmigo, si quieres dejarme saber una experiencia que has vivido, algo relacionado con todos estos temas, algo que sepas, puedes tirarme de manera anónima. Escríbeme, @tasertrap en Instagram. Y ahora nos vamos con Kanye West, que Kanye West es una de las personas que a día de hoy está destapando todo lo que está ocurriendo. Incluso él ha dicho de su propia boca que su madre tuvo que ser sacrificada. ¡Ojo! Que su madre tuvo que ser sacrificada, pero no habla solamente de su madre, sino de más familiares, de más íconos de este mundo. ¿Pero qué está pasando con Kanye West? Porque él ha dicho que hasta lo van a tener que quitar del medio, porque él no se va a callar. Que Kanye West se cuide mucho, porque lo que vamos a ver es muy, muy, muy comprometedor. ¡Atención! Ye vuelve a Twitter y revela nombres, haciendo públicas las amenazas que recibió de su excontrolador MKUltra, Arley Pestenek, quien en el 2016 lo hospitalizara y drogara por no seguir sus órdenes, y quien ahora vuelve a amenazarlo con quitarle a sus hijos y drogarlo para acabar con su credibilidad. Pero Ye no tiene miedo a la élite, está dispuesto a dar su vida como menciona en esta entrevista. Puff Daddy, Meek Mills, Kim Kardashian, none of the usual suspects, and get me to stop talking. You're going to have to take my life. I don't care if you black mirror me. I don't care if you do some of the alternative, what the thing was, show me talking, saying somebody didn't say it. I don't care if you have me fucking a goat on camera. I don't care what you do. And by the way, and if you take my life, there's gonna be some college kid, some young Ye, some young Pac, that's gonna even go harder. It's gonna, y'all thought George Floyd was gonna send it up. If you took my life right now, you're gonna see something you never saw. My mom ain't here. My mama was sacrificed. My mom ain't here. My mama was sacrificed. I'm not sure if there's some sacrifice shit going on right there. I'm not sure because I went straight. I'm not sure if it's homo or if it's Illuminati. Luego de haber visto todo esto, yo quiero preguntarte qué piensas y qué opinas. Esto realmente está increíble. Es sorprendente. Wow, yo estoy alucinando. Si te gustan este tipo de videos, comparte el vídeo, coméntalo, déjamelo saber en la cajita de comentarios que te gustan este tipo de videos y yo investigaré mucho más para ti. Así que estamos aquí para lo que necesites. Cualquier cosa me tiras, @tasertrap en Instagram. Te me cuidas, bendiciones y éxitos.